Con motivo de la operación especial de tráfico 15 de agosto, la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha medidas especiales de regulación, ordenación y vigilancia para mejorar la seguridad vial y la fluidez de la circulación. Desde las 3 de la tarde de mañana y hasta las 12 de la noche del lunes, se intensificará la vigilancia de la Guardia Civil en aquellas carreteras o tramos en los que se prevé mayor afluencia de vehículos. Para facilitar la circulación durante esta operación especial, se paralizarán todas las obras cuando éstas afecten a la plataforma de la carretera y a su zona de influencia. En lo que respecta a la A1, desde el kilómetro 141 y hasta el 233 habrá varios tramos con un solo carril por sentido. Durante estos días no existirá en nuestra provincia ningún tipo de restricción a la circulación de camiones de más de 7.000 kilos de peso máximo autorizado. De todas maneras, la Guardia Civil adoptará las medidas de regulación oportunas. El transporte de mercancías peligrosas estará prohibido en todas las carreteras de la provincia, tanto el domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde como el lunes de 8 de la mañana a 12 de la noche. Los vehículos que necesitan autorización especial para circular tienen prohibida la circulación en todas las carreteras desde la 1 de la tarde del sábado a las 2 de la madrugada del martes 16.